Bueno, a ver qué tal contra un Tsukuyomi. Al menos en melee, entre comillas. Y le puedo cortar el silencio. No sé si me ha visto. ¡Yo! Joder. Yo, Tortugo, muchas gracias por otra sub, brother. No lo puedo pushear. Es lo que hay. Horrific, Soul Eater. Bueno. No me lleva uno. A ver si me tira dos rifles. Ah, yo creo que lo mato for sure. Estoy fallando demasiado básico. Ah, o sea, comiteas y te echas para atrás después de pegarme tres básicos. Ahí me están grabando con este tío. Voy a subirme el 2 a ver si lo mato con el 2. A ver. No me da tiempo a... Da igual, voy a vender el red. Porque total, tampoco lo iba a pillar ahora. Así que... Bueno, quería esos putos minions, pero por lo que sea, el minion no la limpia. En fin, bueno. Voy a ir a mi blue y ya, supongo. El tío no sé si ha ido al suyo. ¿Este tío qué coño ha hecho? Ah, vale. Bueno. La verdad es que quiero pelear ese meteorito, pero sin ulti a uno de vida, como que no. A ver. No sé si el tío... No. Creo que ha vaqueado por el full soul eater. Así que ahora a lo mejor me lo puedo llevar. No sé si me puedo llevar yo esto, la verdad. No es mal poke, la verdad. Perfecto. No tenía ni que haber ulteado, la verdad, pero quería asustarlo y que el pavo ulteara mi ulti. Pero bueno, se me ha quedado demasiado low. Evidentemente el tío ahí no iba a ultear. Ha sido una buena kill. Vamos a pillarnos el Berserker ahora. No se está haciendo defensa. Eso me beneficia de momento. Mierda. Vale, está ahí. Sacamos poquillo de pasta para haberlo matado dos veces, la verdad. Pero bueno, lo que hay. Está haciendo midguns también. No sé si quiero pillar Instapoti aquí, la verdad. Creo que también ha hecho cofres, ¿no? Sí. Mierda. Bueno. ¿Cons? Play muy mala de parte de ese colega, ¿eh? Esto me lo puedo llevar yo. Está tirando muy mal las habilidades. No sé si puedo defender yo el red. Intuyo que... Intuyo que sí.
A ver si el tío le da F6. No, en verdad no, que es muy pronto. La verdad que este es un matchup muy malo para el Tsukuyomi, ¿eh? Pero malo de cojones, ¿eh? Le corto el stun. El tío no está jugando bien a Ranged. Tengo yo más poke que él, aunque se esté haciendo el Soul Eater. Supongo que me tendré que hacer el Divine como la partida anterior. Voy a hacer el... A ver, creo que aquí no necesito el Telquines. La partida anterior me lo hice porque no iba muy por encima, pero ahora sí que voy bastante más por encima, así que... No sé si llego. A veces de todo contra un Tsuk, me acuerdo de aquel contra Merc. El que metí en la última en la torre, ¿eh? La verdad que ese clip es legendario. He fallado demasiado. Qué putada, tío. Voy a obligarle a ultearme aquí. La tiro mal. Tengo mucho daño, el tío sin defensa, la verdad es que deja bastante que desear. Me ha calculado fatal, tío. Empieza la clase, voy a ver el streaming. Muchas gracias por dejarme vendido, Crazy Waffle, tío. Te lo agradezco. Bueno, vámonos, vamos a ver a full demonic. Y a ver si llego. Sí, sí llego al rey, qué coño. Vale. Así que le saco bastante más. A ver si quiero un Fatalis. Creo que no. Ya veré si me pillo un Divine o no. Ah, es que si le doy el 1 y el 2. Lo dejo tiritando al pobre. Tengo presión aquí ahora para el red. Bien. A ver si le puedo presionar un poquillo la torre aquí. La verdad que no sé qué está intentando. Vaya. Joder, picha. No sé por qué coño me ha quitado tanto de repente, tío. Bueno. Cagada histórica. ¿Por qué me ha quitado tanto de repente, tío? ¿Se ha pedido una poti que no he visto? Qué raro, tío. Me quería baitear un poquillo y tal. Me estoy dando cuenta que ultear la ulti de Tsukuyomi, también te digo que parece que uno, o no se me da muy bien, o es bastante malo hacerlo. Así que me lo guardaré para cuando me esté pegando los hits. Y ya. Había un Genji's.
Me voy a quedar yo ya por mi ciclopean. Y si el tío viene aquí a cortarme backs y demás, pues supongo que le brincaré en la boca. Para acertar dominancia. No sé si necesito el... la mierda esta, tío. Lo diré. El Telquines. No sé si me renta más una gema o algo así. Ya veremos. Vale, esto me lo pillo ya. Con Pou. Ultra la kit. Para acertar dominancia en mi red. Qué daño, ¿no? La verdad es que no me esperaba matarlo para nada, ¿eh? Voy a irme a mi red para asegurar. Si no fuera de base de equipo serías. De ninguno, tío. No sé. A mí la gente que cambia de equipo. A ver, de pequeño me gustaba mucho el Villarreal. Porque tenía un jugador que se llamaba Altidor. Era malísimo el cabrón y era un puto gordo enorme. Y lo usaba un montón en el FIFA. No sé si cuando tenía 10 años o algo así. Por ahí. Pero vamos. Quitando eso. El Betty nunca falla. No sé cuál. No sé cuál prefiero, si el Betis o el Sevilla, la verdad. Supongo que el Betis porque mi familia es más del Betis que del Sevilla, pero bueno. Creo que para allá no es la ulti, campeón. ¿Qué cojones la ha pasado exactamente? Vaya follazo, ¿no? Ahora que lo he procesado. Oye, lo de Caronte, ataque speed, está gracioso, ¿eh? No me jodas, cabrón. ¿Cómo vas a tener este puto ataque speed tan raro, tío? En fin. Vamos a pillar esto, vamos a pillar ya la poti también. Suena el nombre del señor de los anillos. Era malísimo el cabrón, no sé qué media tendría, pero era malísimo. Capaz me casco un fatal, ¿eh? Buah, que he fallado todo. ¿Se muere? Joder, pues cagada estratosférica, la verdad. Voy a hacer un fatalis, creo, ¿eh? Ya por las risas. Ya por las risas. Bueno, a ver. Ha sido una kill un poco... digamos, desafortunada. Desafortunada. Caronte la salva con su pasiva Buffy el Curse Weaver. Para empezar, no sale ni lo que hace la pasiva. Y segundo... creo que te puedes hacer de support al típico Caronte toca huevos que va con la capa de stacks, con un Chrono Pendant, tal, bueno. Capa de stacks, Warf, o sea, Warflag, capa de stacks, luego te haces el... la tablet te hace el Chrono Pendant.
o el breastplate, lo que prefieras. Y luego te haces un puto curse weaver. Yo creo que eso estaría bastante, bastante roto. Pues me tira la shard para nada, tío. Si ya tengo el puto ataque pixel, es gilipollas. Ah, es verdad, que le sube la pasiva, es cierto, me lo dijo Miguel el otro día. La vida máxima, perdón. Bueno, vamos a pushar esta wave. Y vamos a por mi Fatalis. Una cosa, ¿por qué mi ulti se ha ido a Cancún si la estoy apuntando para el otro lado, tío? ¿Me lo explica alguien? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? Mira, como ahora que termina de ser meter el Silver Branch mágico. La verdad es que con el Silver Branch mágico cuquearía bazo, ¿eh? No sé, mi ulti se ha ido a tomar por culo. Ha sido bastante desafortunado, la verdad. Hostia, más defensa, joder. Bueno, supongo que mejora, si no se hace el Heartseeker o algo raro. Vale, con el Fatality voy a cuquearle, me da miedo. Bueno. Me han jodido el fight, la verdad. Ha sido una putada. Pero bueno, es lo que hay. Voy a pillarme ya las beats. Para quitarme el low y demás. Y ahora recordamos que los rigis ya no quitan lows. Ah, pues sí. Healing received by enemigos under shield effectiveness is decreased by 50%. Parece que no han... Parece que no la han actualizado. Bueno, a ver si puedo pelear este red. Se pilló el Frostbound, tío. Tío, canón de ataque speed, cuidado, ¿Cómo cuquea esta mierda, tío? ¿Cómo pelas? Es una puta locura, 100 por básico no es, no es tontería, Me cago en los muertos, se me ha quedado un básico, tío. Un Fortnite. Bueno. Lástima. Lástima, lástima, la verdad. Ahí falta el mensaje de Tortugo en esa pelea. El Tortugo me lleva a andar un TTS extraño, tío. Y yo creo que... Y yo creo que le meto un bocado en el cuello o algo, tío. Me manda 200 euros con un con una donación o algo y yo creo que le meto un bocado en el cuello. Sin duda. Toco un buen backdoor. Tengo que esperar al blink. Se habrá hecho el red, supongo que sí, ¿no? Yeah.
Está complicado este. Porque el pavo no quita poco. ¿Por qué me hago el guay, tío? Si voy a finishar 20 veces, tío. Bueno, cabrón, te duele. Vamos aquí. Vamos a finisharnos ya, que luego pasa lo que pasa. Quería ganar un realmente, pero que le den por culo, tío. Así he jugado otro puto game.